ciudades que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
opera en mí. Hola, te saludo donde quiera que estés y te doy la bienvenida a este gran movimiento que es más que una comunidad, más que una familia y que está afectando la vida de un mundo que juntos debemos construir, aunque para ello necesitemos un domingo de milagros. Y aquí estamos para recibir con un corazón dispuesto este cuarto domingo de milagros de nuestro nuevo año, de nuestro 2021. Vamos a empezar con presentaciones, con dedicaciones, tres niños nuevos en Villa Olímpica, Villa Olímpica y Villa Olímpica. Aquí está la explicación por qué Villa Olímpica fue el primer cuerpo local en llegar a 1,000. Unidad, decena, centena y un puntico que indica 1,000. Y entonces, felicitaciones. Vamos a leer. Tenemos que el 13 de enero nació Emiliano el Hash Bruno, hijo de Wendy Lorraine Bruno y John Jai el Hash Ruiz. Felicitaciones a Wendy y a John por este retoño de su amor Emiliano. Fuerte abrazo para los padres. Tenemos que en enero 16, Gabriela Araque Parra dio a luz a Marianita Araque Parra. El padre no registra, dice aquí el informe. Bueno, felicitaciones a Gabriela porque estás asumiendo valientemente como madre, cabeza de familia. Y bueno, también no es de extrañar. De todas maneras, le advertimos a cada uno de esos varones, entre comillas varones, que engendran sin responder, sin registrar, cuyo nombre no aparece en los registros, que con ese comportamiento sus nombres tampoco aparecerán en otros registros y en otros libros más importantes que yo esté saludando en un domingo como este. Se llama El Libro de la Vida y su nombre no va a aparecer si usted no va a asumir, porque lo que siembres es lo que vas a cosechar. Si no asumes tus responsabilidades, no existe un Dios que vaya a asumir las suyas para esa clase de comportamiento. Felicitaciones, Gabrielita, fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para que puedas levantar a Mariana por la senda de la justicia y el camino del bien. Daniela Fuentes también dio a luz el mismo día a Liam Ortega Fuentes, hijo de Erling Jesús Ortega. Bueno, este se llama Jesús y ahí sí aparece. Claro, claro que sí. Felicitaciones a los padres Erling Jesús y Daniela por el nacimiento de Liam. También nuestros mejores deseos y nuestra bendición para estos nuevos padres, todos los que hoy están dedicando sus críos, sus frutos en Villa Olímpica, los tres que nos dan testimonio hoy vienen de allí. Saludamos
a un grupo selecto de amigos, pues realmente estamos saludando a todos. Pero en BOR me ayudan con la selección de algunos nombres y hoy le estamos enviando un fuerte abrazo a nuestro querido Rafael Ramos, muy próximamente licenciado en la Universidad de Pamplona como educador y orientador físico. Muy bien, Rafaelito, ya tendremos oportunidad de ponernos al día, casi un año sin encontrarnos personalmente. Un saludo a Danielita Rodríguez, una de las dulces y melodiosas voces que el cielo nos regala desde Vélez, Santander. Olga Mary Gutiérrez, una columna baluarte y matriarca de la familia Pozzo. Olguita, abrazo para ti también. En Texas, a Larry Stephen Evans. Para ti, que no tengo el gusto de conocerte, sino en fotografía y te leo. Espero que entiendas mi español. Hablo pausado y sin acento para facilitar a todos los amigos de otras nacionalidades. Y espero también que Nora Estela te traduzca lo que los caracteres no hagan correctamente, porque el programa de traducción tiene un margen de error y para eso es importante que haya alguien con el correspondiente bilingüismo corrigiendo y aclarando. Creo que es lo que hace nuestro amigo Santiago Chiape con nuestros amados amigos en Italia, toda la patrulla y todos los que aún no entienden esta lengua que trata de hacerse lo mejor posible, pero bueno, gracias a el aporte del Ministerio de la Traducción, porque eso es un ministerio, poder interpretar, porque si no es como hablar en lengua extraña. Como dice el apóstol Pablo, tantas lenguas hay en el mundo, pero si no hay quien interprete, pues es como hablándole al aire. Muy bien, entonces saludamos a Larry Stephens en Texas, a Pedrito Villarreal, amigo de la vida, en la ciudad de Cali. Fuerte abrazo, Pedro. Nini Joana Ardila en Medellín, también para ti. Me alegra saludarte y ya podremos reencontrarnos. A nuestra querida Dimardi Goss, Dina Marcela Díaz en Bucaramanga. Abrazo para ti, lo mismo que para Kevin Padilla en Villa Olímpica. Y aquí tenemos dos tocallitos para cerrar. Eric y Erika. Eric Pacheco en Bogotá, querido amigo. Un abrazo para ti. Espero que Gilgal vuelva a existir y tener el gusto de verte allí. Y Erika, también la última vez que te vi fue en Gilgal, está en Guayaquil, Ecuador, con su esposo y su familia. Eriquita, fuerte abrazo para ti también. Estos son nombres de algunos de los amigos que saludamos en esta mañana. Ahora vamos a mirar cómo estamos de testimonios. Permítame un momentico. Muy bien, vamos a empezar con Cincelejo. Elia Montalvo nos escribe
un testimonio de protección familiar. Dice que en el devocional, en el momento de iniciar mi oración, tuve el sentir de orar por la protección de mi familia. Bueno, parte de ellos vive en Bello, Antioquia. En la noche recibí la noticia de que una volqueta llena de material se quedó sin frenos en una bajada con dirección a la casa donde vive mi hijo con su familia. En ese mismo instante estacionaron un bus y al paso de otros vehículos que pasaban en el momento fueron arrasados y estrellados por la volqueta, pero la casa no fue tocada. Bendito el Señor. Un consejo para nuestra querida Elia Montalvo. En el devocional, más que todo el devocional de las 4 de la mañana, que es el de oficiales, dice que en el momento de iniciar la oración tuvo el sentir de orar por la protección de la familia. El devocional es para bendecir a Dios, para alabar, para glorificar a Dios. No es el énfasis el pedir. Entonces, de todas maneras, ahí está el testimonio. Pero para que a futuro, es que si uno madruga a pedir, es un poco cansón. Yo sé, yo conozco la parábola de la viuda, ¿sí? Pero hay mayores moradas. Hay que aprender lo de la viuda, pero hay que pasar por ahí y no quedarnos en esa estación. De todas maneras, nos alegramos, Elidita, por que ese hijo haya sido protegido. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿para qué querrá haber sido protegido? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿La va a consagrar o es solamente para existir, él y su familia? Entonces, lo que hay que pedir es para que esa familia esté en la senda de justicia, en los caminos de Dios, desarrollando su espiritualidad. Muy bien. En Zaragoza, no sé si Colombia o España, no me dice aquí, Edifilia García fue hospitalizada en cuidados intensivos por COVID-19, estado crítico, en coma. El 22 de noviembre se envió la petición. La primera semana de enero empezó su cuerpo a aceptar los antibióticos. La segunda semana despertó. Estaba muy del otro lado. Le hicieron traqueotomía, la entubaron. La tercera semana ya empezó a hablar y está consciente. No, está apenas en proceso. La desconectan de a poco la intubación para que los pulmones se fortalezcan. Sigue hospitalizada. Envían testimonio de que el año pasado estuvo por muchos días al borde de la muerte. Y este año nuevo hubo vida y recuperación de la misma, donde los médicos no daban ninguna esperanza. Excelente. Para toda la familia, un cordial saludo. Quien pueda acercarse a Edifilia, ya a orar por ella. Entonces, pues si puede ponerla en contacto con su piedrecita blanca, su del que va a visitarla. Y pone su mano sobre el pecho de ella con la piedrecita y da gracias al Señor para verla recuperar. O sea, escucho que hay muchos testimonios, pero no la están usando, no la están poniendo en uso. En la ciudad de Pereira, Aura Henao estaba hospitalizada
en unidad de cuidados intensivos, entubada por COVID-19. El 10 de enero la hermana Paloma oró por ella y el 18 de enero fue desentubada y ya se encuentra fuera de peligro. Aura Henao en Pereira, felicitaciones para ella y toda la familia. Doris Delia López Casadiego en Maracaibo, Venezuela, hospitalizada por COVID-19, diabética, cuadro infeccioso generalizado por niveles de azúcar alta y tensión alta, además depresión y ansiedad elevada. Uy, Dorisita, Dorisita. La hermana Paloma oró por ella el 9 de enero de este año y 11 días después fue dada de alta, totalmente sana. Los médicos dijeron que era muy difícil que saliera de ese cuadro porque era diabética e hipertensa. Dorisita, Dios se está moviendo poderosamente en tu vida. Entonces, mira y confía. Un saludo para toda tu familia. En Maracaibo, Venezuela, otro testimonio de Benedicto José Alvarado Albornoz. COVID-19. Infección respiratoria y pulmón obstruido. ¡Upa! Pero es que estamos ganando enemigos en las salas de velación, en las funerarias y en los cementerios, porque le estamos arrebatando clientela uno tras otro. Todas estas personas ya estaban más allá que acá. Benedicto contrajo el COVID-19, fue hospitalizado, internado en cuidados intensivos, sus pulmones estaban infectados y con pus, solo recibía 17% de oxígeno. No, pues eso es certificado de función. Los médicos dieron diagnóstico reservado. La hermana Paloma oró por él el 3 de enero. El 16 le dieron de alta, completamente sano. Dios, Dios poderoso. No, 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 no. Maracaibo, Venezuela. Maestro Francisco, ahí están las llaves y las claves para que la obra corra en el estado de Maracaibo. Para toda la familia Alvarado Albornoz, un abrazo, felicitaciones a Benedicto, lo mismo que a Doris Delia López, ambos en Maracaibo, Venezuela. Pues que toda la familia se allegue a aquel que es poderoso, que se está dejando ver. Luisa Mina en Los Patios tenía embarazo de alto riesgo debido a incompatibilidad sanguínea entre la madre y la hija. La madre es O negativa y la niña B positiva. El 4 de diciembre empezó con un sangrado, por lo cual fue al médico. El diagnóstico fue desprendimiento de placenta del 10%. El médico le dio dos opciones. Le firmaba la salida y ella se iba para la casa a estar en total y absoluto reposo, pero que si el día del parto muy probablemente las cosas podrían complicarse, entonces ponía a una de las dos en alto riesgo e inclusive tocaría decidir por la vida de una de ellas. Y el médico no se hacía responsable. Así funciona. Dos, ella firmaba la autorización para hacerle la cesárea y extraer a la bebé. O sea, o moría
ya o más tardecito. Esas eran las dos opciones. Su hija nació el 4 de diciembre a las 7 de la noche. Estuvo en la UCI 18 días. Luisa Mina quedó muy delicada después de su cesárea, recuperándose poco a poco. Hoy las dos están completamente sanas y en su casa. Dios, el nombre de la bebé es Ain Sarat. No, pues Saret Sahar y Zain Sarat. Qué bien. Luisa, un abrazo para ti. Felicitaciones a todos los amigos de los patios, que vean que la victoria sobre la muerte es una experiencia y es una realidad. En Los Ángeles, California, Gladwin Pinzón estuvo hospitalizada mes y medio por COVID-19. La hermana oró por ella el 20 de diciembre. El 10 de enero estaba ya en su casa completamente recuperada. Claudio y Pinzón, felicitaciones, fuerte abrazo. A ver, también en Los Ángeles, California, Marta Gil, hospitalizada por COVID-19, tiene 72 años. Estuvo hospitalizada 3 meses por COVID-19, con un agravante por ser diabética. La hermana Paloma oró por ella el 20 de diciembre. O sea, ¿por qué se demorarán tanto en pasar la petición también? Pues 3 meses hospitalizada. Oró por ella el 20 de diciembre. El 15 de enero estaba completamente recuperada en su casa. Qué bueno, Martica. Salud y larga vida para ti y para toda la familia y todos los allegados allí, amigos, en Los Ángeles. Un abrazo para todos. En la República de Honduras, Pedro Dimas, hospitalizado por estado crítico de neumonía. La hermana Paloma oró por su sanidad el 9 de enero. Tuvo una asombrosa recuperación. Ah, claro. Muy bien, Pedro. Y dice, el 19 de enero salió de la clínica completamente sano. Ya está en su casa y se está conectando con toda su familia de 8 miembros en la nube. Eso es la razón por la cual el Señor nos quiere recuperados y sanos para estar en sus caminos, para conocer más de Él, de su palabra. Muy bien por Pedro y por todos nuestros amigos allí en Honduras. Saludos para todos. En la ciudad de Cúcuta, Oneida Jaime Rodríguez, hospitalizada por COVID-19. Envió la petición el 24 de diciembre. El 26 de diciembre la hermana Paloma oró por ella y el 29 ya estaba completamente sana, retomando sus actividades. ¡Qué bárbaro! ¡Ah! Esto sí es mejor que los servicios de entrega domiciliaria que hay en la República de Colombia. Felicitaciones a Oneida y a toda la familia Jaime Rodríguez y a todos los amigos de Cúcuta. Miren estos testimonios tan hermosos. Otro de Cúcuta, Marta Cecilia Sanabria Hernández, hospitalizada por COVID-19. Se envió la petición y la hermana Paloma oró por ella el 3 de enero. Y el 7 de enero fue dada de alta. Está completamente sana en su casa. Dios, esto es pim, pim, pom, pom. Qué bendición, Marta Cecilia Sanabria.
y todos los hermanos de allá de la región del Zulia. Fuerte abrazo para todos los amigos y miren qué poderoso es el Señor. En Bucaramanga, Marbelis Coromoto, el 20 de octubre fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Muy bien. Inició radioterapia el 29 de octubre en Bucaramanga hasta el 17 de diciembre. Debido a que es migrante venezolana, no tiene seguro médico y no pudo continuar su tratamiento. Entonces envió la petición en noviembre y el 18 de enero le hicieron exámenes de rutina y fue hallada completamente sana. Ya no hay tumor, el cáncer desapareció. Bendito Dios. Más hermoso que esto hubiera sido darle la primera oportunidad al Señor, pero igual poderoso es el Señor para obrar. Si eres migrante venezolano, si no lo eres, si estás viviendo en Los Ángeles, California, o en Honduras, o en cualquier lugar del mundo, como dice la canción de Nemesio, en Maracaibo, Venezuela, todo, oí testimonios de muchos lugares del planeta. Entonces, maravilloso. Felicitaciones a Marbelis y a toda su familia para que den testimonio en Venezuela también. Ya Dios se mueve con venezolanos de Venezuela, con venezolanos en Colombia, con colombianos en Venezuela, con cualquier persona que ponga, puede tener su piedrecita blanca en la mano, pero su fe en el trono de la gracia, en el nombre del Señor Jesús. Ana Brandt de Bogotá tenía una neumonía avanzada. Le dieron ese diagnóstico el 30 de diciembre, día que empezó a ser tratada con suero, oxígeno, nebulizaciones. El 3 de enero, dice aquí la hermana Ana Brandt, el 3 de enero la hermana Paloma pronunció mi nombre en el Domingo de Milagros. Y yo mantuve siempre la fe en mi Señor. Eso es. Empecé a mejorar. El 15 de enero me retiraron el oxígeno y estoy cada día más recuperada. El doctor que me atendió reconoció que es como un milagro porque no había esperanzas para mi vida. ¡Upa! No había esperanza. Ya la tenían desahuciada. Ana Brandt, felicitaciones. El Señor, autor de la vida, es quien tiene la última palabra. Muchos testimonios, mucho poder, mucha salud recuperada, bendito Dios. A ver, aquí hay uno de tipo económico, John Ibáñez, en Bogotá. Pidió ascenso laboral o incremento en sus ingresos. Dice así: realizó una petición el 8 de agosto por un ascenso en su trabajo o un incremento en sus ingresos. Hay personas a que les incrementan, pero el trabajo, no los ingresos, les aumentan el trabajo. Hay que pedir bien, ¿no? Dice: Señor, te pido que un aumento en mi trabajo. Pues le aumentan el trabajo. Tiene que ser en los ingresos. Muy bien por John. Estuvo clarito ahí. Entonces dice: siempre estuvo firme en su petición, creyendo que se cumpliría, por lo cual no se quedó solo esperando un ascenso en su actual empleo, sino que pasó hojas de vida para buscar mejores oportunidades. Fue seleccionado el 2 de enero del 2021 para trabajar con la multinacional Coca-Cola, y el jueves 14 de enero de 2021, después de pasar
muchos procesos de selección, firmó contrato y entró a ganar más del doble del salario que tenía en su anterior empleo. Más del doble. Y con las mejores prestaciones sociales que ha tenido en su vida, trabajando desde la casa y con recursos tecnológicos aportados por la compañía. O sea, seguro le dieron el computador y todas las... ¡Ah! ¡Excelente, Johncito! Un abrazo para ti. Es la recompensa a tu fe y al pedir con fe. O sea, se ve el resultado. Y pues no te quedes ahí solo oyendo estas cosas. Envía tu petición y espera en el Señor y la verás cumplida. Bueno, pues como todos los domingos tenemos el alud de bendición. Gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Gracias, hermana Paloma, por estar usted ahí siendo ese canal de bendición. Gracias a todos los hermanos que se unen a esa oración como la que viene a continuación, para que haya un amén corporativo que llegue hasta los cielos y podamos seguir arrebatándole vidas a la muerte y arrebatándole sonrisas a un mundo de tristezas, sacando luz de las tinieblas, sacando riqueza y abundancia de la escasez, haciendo lo que se está haciendo. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para todos. Y hermana Paloma, ¿cómo le parece todo esto que ha escuchado? Excelente, maravilloso, portentoso. Qué cosa tan hermosa. Muy, muy hermoso. ¿Cómo es el Señor con nosotros? Gracias. Amado Padre, muchísimas gracias, Señor, por la vida que nos diste. Muchas gracias porque no queremos desperdiciarla, porque no queremos gastar de ese depósito que pusiste en nosotros, Señor, en cosas que no son, que no edifican y que no conducen a la edificación de tu obra, Padre, y a la edificación de tu templo en nosotros. Gracias, Señor, porque le damos el valor justo, el valor correcto a lo que nos diste. Porque queremos ser fieles con cada cosa que nos has entregado, Señor, y entregarla de manera multiplicada, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas que han acontecido en nuestra vida, Padre. Por cada dolor, por cada traición, por cada deslealtad, Señor, por cada cosa que nos afecta, nos ha afectado. Gracias, Señor, por todo eso. Gracias porque eso nos ha hecho fuertes, porque nos ha construido. Gracias, Señor, por las aflicciones que hayamos tenido antes en nuestra pasada manera de vivir, porque nos dieron elementos para poder valorarte a ti, Señor. Gracias, porque no nos sentimos miserables por haber tenido cualquier sufrimiento en nuestra vida, sino nos sentimos victoriosos, Señor, porque por encima de toda esa aflicción, Padre, y ahí en medio de esa aflicción, Señor, se ha forjado nuestra fortaleza, nuestro carácter en ti, Padre. Gracias, gracias, Señor, por todas las cosas que han llegado a nuestra vida, Padre. Gracias por todas las que llegarán. Gracias por tus portentos, por tus milagros, por ese amor tuyo eterno, inagotable. Oh, Señor, gracias. Gracias porque te podemos ver, porque te reconocemos, porque sabemos que venimos de ti, Señor, y que ciertísimamente, ineludiblemente, también regresaremos a ti. Gracias, Señor. Hoy es un día para agradecerte, para bendecirte como deberían ser todos los días de nuestra vida. Que desde el momento en que abramos nuestros ojos estés tú allí, Señor, como prioridad, como lo más importante de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestros días, Señor. Gracias por el tiempo que nos estás dando, Señor, por cada minuto que queremos que sea una ofrenda grata, Señor, con aroma grato para ti, Padre. Gracias, Señor,
porque nos has esperado pacientemente, aunque nosotros no podamos esperar pacientemente casi nada, Señor. Gracias, Señor, por tu comprensión acerca de lo que somos. Bendito eres porque no te cansas de enseñar, Señor, y de mostrar el camino, y de guiarnos y conducirnos y a veces hasta empujarnos, Señor, para que podamos recibir lo que nos das. Porque a veces hasta allí hemos sido escasos. Y no recibir lo que tú nos das, Señor, tu honra. Los lugares a los cuales nos quieres hacer llegar. Bendito, bendito, Señor, por cada regalo. Desde la misma existencia. Desde poderte conocer. Desde esa persona que nos habló un día de ti y que nos mostró que había una realidad distinta y que esa era la verdadera, Señor, y ese eres tú. Gracias por esa persona. Bendito eres, Señor, por todos los milagros que has hecho en nuestra vida. Y el primero de ellos, haber podido conocerte, porque eso, Señor, es un milagro. Gracias. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias también, Padre, por todas las cosas que nos regalaste desde que empezamos estas transmisiones, Señor, por todos los milagros que hemos visto y, por supuesto, por todos los milagros que vamos a ver, Señor. Por todos los portentos que estás haciendo. Te damos gracias por la sanidad, por la respuesta a todas las peticiones de mis hermanos Lenis Benítez, Claudia Lopera, José Luis Cantillo, Karen Angarita, Diego Andrés Prada, Miriam Sofía Vivas, Miguel Antonio Herrera, Jennifer González, Sebastián Antonio Barbosa, Carmen Maecha de Castañeda, José Abdala Lozano, Yuli Carolina Aranguren, Tania Camila Vargas, Lucero Rivera, Henry Castellanos, Edgar Alfredo Montes, Jamie Paola Hernández, John Fabián Caicedo, Marlene Díaz, Michael Buitrago, Andrea Esperanza Fonseca, Oscar Iván Niño, Bárbara Borques, Yesenia Súa Beltrán, Milena Cortés, Tatiana Páez, Roberto Benavides, Valentina Bedoya, María Catalina Arango, Luz Marina Valencia, Luis Enrique Muñoz, Pilar Pinzón, Yair Lizarazo, Caterín Villamizar, Víctor Saavedra, Gerson Soel Sebastián, Mercedes Suárez, Ricardo Blanco, Luis Mejía, Carlos Galeano, Sandra Patricia Tobar, Lady Joana Querubín, Hugo Hernández Bernal, Mariana López, Albeiro Peña, Carmen Cecilia Sinning, Katy Carballo, Harold Merchand, Diva Lucía España, Viviana Romero, Cecilia Osorio, Carlos Julián Pavón, José Javier Vázquez, Jason Camargo, María Bernal, Karen del Pilar Gutiérrez, Isaías Velandia, Julián Rivera, María José Abril, Ninfa Forero, Claudia Calderón, Hugo Fernando Toro, Carlos Arturo Castellanos, Jennifer Alexandra Castellanos, Erika Rojas, Hernando Cañizales, Magda Salazar, Marta Martelo, Valentina Cardona, Alfonso Cantillo, Diego Jaimes, Sandra Patricia Rodríguez, Carlos Granados, Nubiola Alzate González, Tania Cecilia Bedoya, María Adelia Silvia Arango, Yarlenis Pérez, Luz Esther Yesken, Lady Paola Salazar, Raúl Paredes García, Erika Parra, Jaime Serrano, Magali Blanco, Lizeth Paola Mejía, Sandra Jimena Gómez, John Garcés, Cristina Medina López, Julia Torres, Nelly Amparo Guarín, Nicole Alexandra Moreno, Ángela Caterín Pinilla, Erlinda del Carmen Alvis, Maura Castelar, Yajaira Báez Ovalle, Jorge Eliezer Gámez, Teresa García, Fabián Benavides González, Margarita Gómez, Jesualdo Guerra, Luz Villa, Liliana Gallego, Carlos Parra, Hugo Armando Díaz, Nidia María Parejo, Jairo Medina, Nancy Joeni Quintero, Arelis Flores, Claudia Restrepo, Carlos Tolosa,
Gabriel García, Juliet Bautista, David Castañeda, Carlos Granados, Lina María Rincón, y por todos los hermanos que se encuentran en aflicción, Señor, por todos aquellos que tienen una petición en su corazón y no se atreven a manifestarla, Señor. Por todos ellos, Señor, te damos gracias porque sabemos que estás respondiendo en este momento, Padre. Sabemos que tú estás operando desde el mismo momento, Señor, en que levantamos nuestros ojos hacia ti, en que acercamos nuestro corazón al tuyo, Señor. Sabemos que tú tocas con tu mano, Señor, todos nuestros órganos, todos esos lugares de nuestra vida y de nuestro ser que necesitan ser renovados, reparados, restaurados, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, nuestro sistema inmunológico, Padre, gracias, porque sabemos que tú lo fortaleces, que tú renuevas, que tú haces todas las cosas nuevas y que para ti no hay nada, nada, no hay ninguna cosa imposible, Señor, y es en ese Dios en el que hemos creído, Padre. Gracias porque podemos sentir tu mano, Señor, adentrándose en cada lugar que necesita ser renovado, restaurado, Señor, gracias. Gracias y porque estamos declarando con la conciencia, con el conocimiento, con la certeza absoluta de que lo estás haciendo. Gracias, Señor, por el poder que tú has derramado sobre tus hijos, que estamos reunidos, concentrados, que ya no estamos dispersos y que por esa razón el poder se tiene que manifestar de manera contundente, poderosa. Y como nunca antes en la historia, Señor, gracias porque nos diste ese privilegio a nosotros y estamos creyendo de tal manera que necesariamente vamos a poder ver en esta vida, en estos días, eso que tú prometiste desde el principio. Bendito Señor, te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, te adoramos. Porque eres la única cosa buena que llegó a nuestra vida, buena en verdad, Señor, y lo has demostrado cada día que has hecho presencia en nuestros días. Bendito, bendito, bendito y alabado seas tú, santo, 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 que nos mostraste que es maravilloso ser quien eres, Señor, y por eso queremos alcanzar esa semejanza contigo. Bendito, Señor, por el amor que nos diste y de ese mismo te estamos queriendo dar en esta hora. Bendito Señor. Amén. Fin de mi quebranto, oh, oh, oh.
recibo, la creo, opera en mí. Thank you.